Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Y hoy estoy muy contento porque vamos a jugar a la segunda parte del juego del Floppa. Ya saben que estuvimos jugando el Race a Floppa, ese minijuego me encantó. Y hace poco los mismos creadores sacaron la segunda parte, que se ha hecho bastante famosa y tengo muchas ganas. Vamos a ver qué tal está. Ok, estamos en el juego y de momento es bastante similar la cosa. Estamos en la casa que prácticamente es igual a la otra. Tenemos nuestro Floppa que acaba de nacer, tiene año cero y le va bajando cada vez más el hambre. Y mira, abajo a la derecha tenemos la barrita de felicidad, que al parecer si el Floppa está a 75% o menos de felicidad nos da por uno de dinero, pero capaz si le aumentamos esa felicidad nos va a duplicar el dinero que generamos. De momento tenemos que hacer todo nosotros. Mira, vamos a ver la Interwebs 2.0. Tenemos la comida del Floppa, que no nos la alcanzamos, así que tenemos que darle clic como locos, porque si no, nuestro Floppa se muere de hambre y no queremos eso. Le compramos la comida. Mira, también podemos comprar el compañero de piso, que le podemos comprar la renta y todo eso. Mira, tenemos el calendario, un póster de gato y muchas cosas que veremos después. Vamos a meterle la comida en el bol. Y tenemos nuestro compañero de piso. ¿Qué tal, noob? ¿Cómo estás? Dame la renta. Ok, no me deja cobrarle la renta. Increíble. Igual, en el primer minijuego muchos me dijeron que la renta se cobra automático, así que no tengo mucho de qué preocuparme. Lo que sí es que puedo ver en la ventana que ahora hay ciudades y todos afuera del mapa. Va a estar muy increíble esto. Pero bueno, vamos a ver qué hay en la interwebs. Voy a comprarme otra comida para tener guardada. Y mira, para empezar, un póster de gato que nos dice que el Floppa va a dropear más uno dinero. O sea, en vez de uno por cada clic nos va a dar dos. Y de momento me viene bastante bien, así que lo compramos. Y mira qué tal el póster del gatito. Vamos, Floppa, ahora ¿cuánto dinero me das? Efectivamente, me da más dinero. Oye, qué bonito es volver a tener al Floppa en este estado. Porque ya saben que en el primer minijuego tenía alas, acabó siendo casi un dios. Y es como volver a empezar. Mira, ahora tenemos tres botones a la derecha que vienen bastantes cosas. La primera, para guardar el juego, lo voy a hacer. La segunda es para quitar la música o algo así. Y la tercera dice skins. Y puede ser que podamos desbloquear skins para el Floppa o para nosotros. Hombre, eso puede estar bastante chulo. Pero lo que sí está chulo es el dinero que estamos ganando nada más empezar. Así que vamos a ver qué más podemos comprar. Podemos comprar el poste este rascado que nos dan 30 cada que el Floppa lo usa. Me interesa. Una bola de estambre que al parecer le da más 2 del dinero que el Floppa dropea. Lo voy a comprar también. Y mira, un calendario también. Bien, ¿por qué no? Ay, puede ser que estos son los días que han pasado. Pasamos un día ya. Y mira el Floppa cómo se ve, qué contento. Creo que esta es la señora Floppa. Oye, siento que estoy avanzando demasiado nada más entrar al juego. Y mira, tengo ya 500 para comprarle una cama al Floppa, que nos va a dar 75k que la use. Lo compramos. Y podemos ver un poco las cosas nuevas que hay. Que hay un libro de recetas. Hay como un setup gamer que le da al Floppa una computadora, un atrapasueños, una televisión en HD. Oye, tenemos ahora bastantes cosas para comprarle al Floppa. Mira qué locura. Podemos vender hasta merch del Floppa. Camisetas, tazas. Podemos hacer NFTs del Floppa. Esto ya literalmente se les fue de las manos. Qué locura me parece todo esto. Y eso que no hemos visto nada. Falta explorar los backrooms. Falta explorar el pueblito de afuera. Y mira, una cosa muy curiosa que hay en este minijuego es que si pasas sobre la caca, te resbalas y te caes. Bien ahí. Quiero ver también que hay una escalera que podemos subir y bajar de piso. Pero claro, eso lo desbloquearemos después, supongo. Yo, es que no puedo hacer cosas y voy a seguir comprando, en este caso una planta de casa, que dice que ahora el Floppa dropea más 3 de dinero. Lo voy a comprar, y solo por curiosidad quiero ver cuánto dropea. En este momento tengo 73, le doy un clic y tengo 80. Vamos a comprarle comida para que no se nos muera, sería muy feo en nuestra parte que se nos muera el primer día. Y vamos a ver, noob, ¿cómo estás? Te vengo a cobrar la renta. Me dio la renta, me dejó una bolsa en el piso. Te voy a subir la renta. Suficiente, doblo la renta. Ok, creo que ahora me paga el doble. No estoy entendiendo nada, pero creo que el noob es el peor negociador del mundo. Le dije que le iba a subir la renta y él me dijo que me daba el doble. Perfecto. Ojo, mira cómo sube el dinero abajo a la izquierda. Ya literalmente tenemos nuestros primeros 1000 de dinero. ¿Y qué vamos a hacer con esto? No lo tengo muy claro. Vamos a ver qué nos podemos comprar. Nos podemos comprar el libro de recetas o la señora Floppa que nos duplica el dinero, o una pintura de un Floppa que nos da más 10 de dinero. Mira, voy a ir en orden, no sé por qué, y me voy a comprar el libro de recetas. Lo compramos. Ah, bueno, que más que un libro es el pizarrón. Y aquí tenemos todas las recetas. Tenemos queso a la parrilla, sopa de vegetales, una hamburguesa, un pastel y una sopa del espacio. Ok, me gusta. Quiero empezar a hacer una receta. Por ejemplo, el queso a la parrilla. Ocupamos un pan y queso. Pero claro, ahora ¿dónde compramos los productos? Espérate un momento, no me estoy creyendo esto. Se me quedó bugueado el juego. O sea, estoy en primera persona, me metí a la interwebs y no me deja cambiar la cámara. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Déjame salir, se me va a morir el Floppa. Se me va a morir el Floppa, ¿qué está pasando? Ok, bueno, gente, me saldré. Y creo
creo que vamos a perder la mayoría de lo que avanzamos, por lo menos hasta donde llega a guardar el juego. Vaya locura, la verdad. Ah, no, mira, estoy de vuelta y tenemos el libro de recetas. Ok, creo que se auto guardó el juego, lo cual viene bien. Nah, increíble, cómo se nota que es la segunda versión y aquí no hay bugs. Lo que sí es que, como decía, aquí no se pueden comprar los productos para cocinar. Creo que eso se desbloquea en el pueblito de afuera, porque estoy viendo un pescado, unas armas. Creo que ese pueblito son comerciantes y ahí podemos comprar cosas, pero no podemos salir hasta que nos den las llaves de la casa. Igual, de momento estamos bastante bien, podemos seguir avanzando sin problemas. Y mira, antes de comprar a la señora Flopa, voy a comprar la pintura del Flopa, porque nos da más 10 de dinero, creo que vale la pena. Y sobre todo, ahorita no quiero problemas con los baby Flopa, se me muere de hambre. Uy, ¿vieron eso? Estaba 5% de comida. Oye, una cosa muy curiosa, y es que cambiaron el sistema de la vida del Flopa, porque ahora ya pasaron 3 días y el Flopa no ha cumplido años. Puede ser que ahora sea realista, y es que si ven, aquí tenemos las estaciones del año, primavera, y capaz para que el Flopa cumpla años, tienen que pasar las 4 estaciones, así como si pasara un año. No estoy muy seguro, pero creo que así funciona ahora, y la verdad es que me gusta. Nuestro Flopa no va a acabar siendo un señor de 36 años, como nos pasó el minijuego anterior, sino que va creciendo de una manera más realista. Y espérate un momento, que tenemos 1500, y ahora nos completamos a la Necomite, que si se acuerdan, le da de comer al Flopa y le limpia las cacas. Me viene muy bien para empezar a hacer automático todo esto del Flopa, así que la compramos. Y llega aquí nuestra querida Springtrap a darle de comer al Flopa. ¡Qué grande! Ya nosotros nos quitamos la preocupación que si el Flopa se nos muere de hambre y solo nos quedamos farmeando dinerico. Pero es que soy yo, o aquí se consigue más dinero, porque están viendo abajo a la izquierda cómo sube, ya tenemos 2000. Y creo que voy a hacerlo, voy a comprar a la señora Flopa. Por 1000 de dinero compramos también el tazón para los baby Flopas, y ya solo por 2500 podemos comprar el Bingus, que recolecta el dinero de Flopa automáticamente, y por 5000 el autoclicker. Ya con eso podemos quedarnos parados y el Flopa va a seguir generando dinero. Pero mira, aquí está el Flopa y la señora Flopa. Nah, me vuelvo absolutamente loco. Es que ya tenemos 2500. O sea, incluso ya podemos comprar el Bingus. Pero de momento yo creo que no vale la pena hasta tener el autoclicker, así que vamos a comprarnos el Setup Gamer para el Flopa, que vale 2000 y nos da más 25 de dinero. Y ok, me acabo de bullar. Mira, ¿qué es esto? Es un Flopa mamadísimo. Oye, ¿estas latas no son las del Retail Tycoon 1? Puede ser que sí. A ver, me suenan demasiado. Nah, increíble este detalle. Y más increíble, la PC Gamer que tiene el Flopa. Y gente, me estoy dejando el dedo dándole clic al ratón. Pero mira, 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 estamos llegando. Juntamos los 5000. ¿Para qué? Se preguntarán. Ya lo saben, vamos a comprar el autoclicker, para ya no tener que clicarle al Flopa. Y es que si volteamos a ver, ahora el Flopa en teoría va generando dinero como loco, y ya nosotros no tenemos que darle clic, solamente pasar encima de él. Y si ahora juntamos 2500, que es bastante fácil, vamos a hacer automático todo esto. Y es que ya lo tenemos, 2500. Nos vamos a comprar al Bingus, lo compramos. Y es que mira, aquí llega el Bingus, esta cosita tan fea, cuadrada. Y ya no tenemos que hacer nada, porque la mate le da de comer y limpia sus cacas, porque el autoclicker hace lo suyo y el Bingus recoge el dinero. ¡Qué grande! Ahora sí me puedo empezar a relajar. Y hablando de gente relajada, hombre Noob, te veo muy tranquilo aquí en la casa. Quiero preguntarte, ¿de cuánto es tu renta? Tu renta es de 100. Bueno, se me hace bastante poco, así que te voy a subir la renta. Ok, me dobló la renta. Ahora su renta es de 200, me sirve. Vamos a seguir comprando cosas. Y tenemos el atrapasueños, que dice que la felicidad le sube al Flopa cuando está dormido, y aparte nos duplica el dinero que generamos de la cama. Los 75 no lo duplica, así que lo compramos. Seguimos comprando cosas. Es que no paramos de avanzar. Y ahora tenemos a Soga, el pana del Flopa, que le duplica el dinero. Obviamente lo quiero. Y mira qué tal el Soga, bienvenido. Me gusta que todavía no han nacido los baby Flopas. Eso me sirve demasiado, porque son muy molestos, la verdad. Ok, creo que hablé demasiado rápido. Acaba de nacer un baby Flopa. Oh, oh, rayos. Oh, el baby Flopa me da dinero. ¿Qué? O sea, ¿los baby Flopas sirven para algo? Me está dando dinero. Y mira, mira, el Flopa está durmiendo. En teoría, le sube la felicidad. Vamos a ver, abajo a la izquierda sube bastante lento, pero efectivamente está subiendo la felicidad. Pero es que yo no sabía que los baby Flopas ahora dan dinero. Como se puede hacer automático esto también, es que vamos a ganar dinero de una manera. Es que ya lo estoy viendo. Pero bueno, antes que nada, vamos a comprar la alfombra bonita que reemplaza a la antigua. Y ahora el Flopa dropea 25 de dinero. Podríamos comprar la caja fuerte, pero de momento no tengo objetos, no me sirve, así que me compro la alfombra. Y mira qué tal la nueva alfombra. Y es que se nota que ganamos dinero muchísimo más rápido. Ya tenemos 10.000. Me voy a comprar a la Necomite 2.0, que va más rápido, es mejor y está más bonito, la verdad. Es que míralo, qué guapetón. Tiene la misma skin que el primer minijuego. Y nada, qué grande, qué grande. Pero bueno, gente, creo que por aquí vamos a dejar
escuchar el primer episodio de la segunda temporada del Floppa, si te digo la verdad, de primeras impresiones me gusta muchísimo más este minijuego. Siento que es un poco lo mismo, pero mejorando todas las cosas que le hacían falta y metiendo muchísimo más cosas que de momento no hemos visto. Ya saben que si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse, comentar qué les está pareciendo este minijuego. Y también confirme si creen que en este minijuego se gana muchísimo más dinero. Es que mira, ya tenemos casi 20.000. Voy a comprarme una televisión, por ejemplo. ¡Hala! Pero mira, qué pantalla. Están las noticias de los Floppas. Roblox tira un juego de nuevo. El popular juego llamado Raise a Floppa fue tirado por Roblox. Pero bueno, yo me quedaré aquí pasando tiempo con el Floppa, cuidándolo. Y nos vemos a la próxima. Adiós.